móvil de emergencias. Gracias, gracias. Buenos días. A esta hora de la mañana le presentamos de manera rápida el resumen policial de los hechos más importantes ocurridos anoche en Tegucigalpa, Comayagüela y alrededores. Una mujer perdió la vida ayer al ser impactada por el conductor de un vehículo en el kilómetro 23 por la carretera al sur de Tegucigalpa. La víctima fue identificada como Lourdes Uyapa Cabrera Arguijo, de 52 años, originaria de Vallecillo, Francisco Morazán, y residente en Sabana Grande. El reporte establece que la mujer fue impactada por el conductor de un vehículo liviano, cuyo ocupante rápidamente escapó de la escena. El hecho se registró a la altura de la aldea La Trinidad, Sabana Grande, mismo lugar donde vivía la ahora fallecida. El cadáver de la malograda mujer quedó tendido a la orilla de la carretera. Luego de reportado el fallecimiento, la policía llegó al lugar para resguardar la escena. Mientras tanto, equipos de investigación y personal forense realizaron el trabajo de levantamiento legal del cadáver. Anoche la Policía Nacional Preventiva reportó varias detenciones en Tegucigalpa. Para el caso, un sospechoso fue arrestado y, según el informe policial, está acusado por el delito de violencia intrafamiliar. En atención a una denuncia interpuesta al 911, de manera rápida, agentes policiales lo ubicaron y lo arrestaron. Esposado y en la paila de una patrulla policial, permanecía anoche minutos antes de ser remitido a la fiscalía competente. Esta madrugada, procedente de Tutule, La Paz, fue ingresado a la morgue judicial en Tegucigalpa el cadáver de un joven que perdió la vida violentamente. El fallecido fue identificado por sus parientes como José Benjamín Aguirre, de 18 años. El reporte preliminar indica que el joven fue asesinado con arma blanca tipo machete. En la paila de un vehículo de la fiscalía, sus restos mortales fueron ingresados a los fríos depósitos del Centro Médico Legal. Durante la noche se reportó un fuerte control policial en la salida al sur de Tegucigalpa. En el marco de las operaciones de Navidad Segura, los agentes requerían a los conductores de carros y motocicletas, tanto de entrada como de salida a la capital por la carretera del sur. Los agentes policiales marcaban el alto. Según se ha informado, el trabajo se ejecutará de manera sorpresiva y en puntos estratégicos. Además, se dio a conocer que se tiene denuncias que supuestos delincuentes ingresan a la capital a cometer asaltos utilizando estas rutas. Familiares reconocieron en la morgue judicial de Tegucigalpa el cadáver de un hombre que fue traído de Juticalpa, Olancho. El fallecido fue identificado como Carlos Humberto Cárcamo Castillo, de 44 años. Esta madrugada, sus familiares manifestaron desconocer completamente las causas de su muerte. De acuerdo a sus parientes, el hombre fue llevado en la paila de una patrulla policial al hospital de Juticalpa, sin que se brindaran mayores detalles. El cadáver de Carlos Humberto Cárcamo Castillo fue ingresado desde el pasado jueves a la morgue judicial de Tegucigalpa. Se conoció que, a falta de un documento con el Registro Nacional de las Personas, la familia doliente lleva 4 días de espera en la morgue del Ministerio Público. Esta mañana se espera que el personal forense les pueda entregar el cuerpo. De milagro se salvó un hombre anoche al impactar su vehículo contra un muro en el anillo periférico. La camioneta con placas PDX7415 era conducida por Osman Rigoberto Ramos, de 40 años. Así lo identificó las autoridades. El reporte policial establece que el hombre, en aparente estado de ebriedad, perdió el control del volante y se salió de la calle. En el potente impacto, el muro de bloque fue derribado y la parte frontal del carro quedó destruida. Se conoció que los daños fueron ocasionados a una empresa dedicada a la fábrica de churros a la altura de Prados Universitarios. De manera rápida, agentes policiales llegaron al sector para deducir las responsabilidades del caso.
con las imágenes de Carlos Soriano y el apoyo de Francisco Javier Quirós. Y en nombre de todo un equipo en turno, para HCH les informó Carlos Raudales Maradiaga. Buenos días. Móvil de emergencias.